Hola, bienvenidos al canal de Asesorías Prexium. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a estar utilizando el libro de temas selectos de química. Vamos a tocar el tema de balanceo por el método Redox. Estamos en la página 105 de nuestro libro, resolviendo ejercicio 3.6, específicamente inciso B. Nos ubicamos en el inciso B. Tenemos una reacción que no está balanceada y que nos piden balancear por el método Redox, donde el carbono reacciona con el óxido de hierro y nos van a dar como productos dióxido de carbono más hierro. Paso número uno, siempre que tenemos una reacción Redox y vamos a balancearla, vamos a tener que determinar los números de oxidación de todas las sustancias que están participando. Carbono. ¿Cómo sé qué número de oxidación tiene el carbono? Reglas del número de oxidación. Hay que recordar. Todo elemento libre, su número de oxidación va a ser 0. Entonces le ponemos aquí 0 al carbono. Está libre, no está combinado con otro elemento. Está libre y su número de oxidación va a ser 0. Óxido de hierro. Tenemos oxígeno. Su número de oxidación siempre es menos 2. Casi siempre es menos 2. Hierro. El hierro puede trabajar con más 2 o puede trabajar con más 3. Vamos a ver qué número de oxidación está trabajando el hierro. Hacemos la comprobación de que sus números de oxidación me debe de dar 0. En un compuesto neutro, la suma de sus números de oxidación me debe de dar 0. Hay que fijarnos muy bien en el subíndice que tiene la fórmula química. Tengo 3 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno trabaja con una carga negativa de menos 2. 3 por menos 2, menos 6. ¿Con cuánto debe estar trabajando el hierro para que la suma de sus números de oxidación me dé cero, pues debe estar trabajando con un total de más 6. Solamente que yo tengo 3 hierros. Tengo 3 hierros en total. Y toda la carga debe estar distribuida en estos 6. Entonces hago una división o reparto estas 6 cargas entre los 3 átomos de hierro que tengo. Por lo tanto, cada átomo de hierro va a estar trabajando con más 2. Ese es el número de oxidación del hierro. Dióxido de carbono, oxígeno siempre menos 2. Por lo tanto, voy a tener 4 cargas negativas en total del oxígeno y entonces el carbono tiene que estar trabajando con más 4 para que la suma de sus números de oxidación me dé 0. Hierro, este aquí ya no está como un óxido, sino está como libre, elemento libre. Cualquier elemento libre, vamos a colocarle que su número de oxidación es 0. Ya tenemos todos los números de oxidación. Ahora sí vamos a escribir las semirreacciones que necesitamos para ir haciendo el balance. Tenemos hierro y carbono. El carbono cambió de 0 a carbono más 4. El hierro cambió de más 2 a hierro 0. De 0 a 4, este elemento está aumentando su número de oxidación. Aumenta, por lo tanto, este átomo se oxida. El hierro está disminuyendo su número de oxidación. Por lo tanto, este es el que se reduce. Siempre el que se reduce me va a generar que gana electrones y el que se oxida es el que pierde electrones. Siempre que un elemento gane electrones, ¿qué quiere decir? Que vamos a escribir sus electrones en el lado izquierdo de la semirreacción, en la flechita. La flechita tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Siempre que nosotros tengamos que un átomo gana electrones, vamos a escribir a los electrones del lado izquierdo. Entonces, aquí los electrones van a ir del lado izquierdo. Y por lo tanto, en la otra van a ir del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pierde. Los vamos a tener en el lado de los productos. Siempre P pierde P productos. Se escriben a la derecha. Se escriben en los productos. Entonces, vamos a ir colocando nuestras semirreacciones, ¿sí? Pero debemos primero considerar balancear la masa. Tenemos un carbono, sí, aquí lo tengo en la reacción, un carbono y sí, un carbono aquí lo tenemos en la reacción. Aquí no tenemos nada más un hierro, la formulita me dice que tenemos 3 hierros. Entonces lo podemos escribir como coeficiente, pero luego si me confundo,
¿Sí? Al final, entonces vamos a escribirlo como subíndice, así como está aquí en la foto. ¿Sí? Tenemos 3 hierros más 2. Tenemos 3 hierros más 2. Y acá nada más tenemos un hierro. ¿Cómo le hago para poder balancear la masa? Pues quiere decir que entonces aquí voy a necesitar ahora sí un coeficiente de 3 para que tenga 3 hierros. Entonces ya tenemos balanceada la masa, un carbono, 3 hierros, 3 hierros. Ahora sí vamos a proceder a escribirlos con los electrones. El carbono 0 pasó a carbono más 4, perdiendo, ¿cuántos electrones tenemos aquí de diferencia? 4. Perdiendo 4 electrones. Electrones, dijimos en la derecha, electrones en los productos. Tenemos al hierro, que es hierro 3, que tengo como subíndice, ¿sí? Y cada uno de ellos está trabajando con una carga de más 2. Cada uno de ellos, ¿sí? Está ganando ¿cuántos electrones? La diferencia entre 2 y 0. La diferencia entre 2 y 0, ¿cuánto es? 2. Pero cada átomo está ganando 2 electrones. Multiplicamos entonces ese 3 por 2. 3 por 2, ¿cuántos electrones se ganan en total? Se ganan 6 electrones para que después tengamos 3 hierros que cambiaron a 0. Ya tenemos ahora sí balanceada la carga y ahora sí tenemos los electrones. ¿Tenemos el mismo número de electrones? No. Ahora hay que eliminar estas cargas. ¿Cómo le hago para poder eliminar estas cargas? ¿Sí? Vamos a buscar algún múltiplo para poder coincidir a estos dos numeritos. ¿Sí? Si yo multiplico el 6 por 2, voy a obtener 12. Y si yo multiplico el 4 por 3, voy a obtener 12. Entonces vamos a utilizar esos múltiplos que estamos encontrando para obtener la misma cantidad de electrones en la semirreacción. Entonces dijimos que esta la vamos a multiplicar por 3 y dijimos que esta la vamos a multiplicar por 2. Esos son los múltiplos que estamos utilizando para que tengamos al final la misma cantidad de electrones. Escribimos la semirreacción con estos múltiplos. 3 multiplica a este carbono, tengo 3 carbonos 0. 3 multiplica a este carbono, voy a tener 3 carbonos más 4. 3 multiplica a los electrones, voy a tener 12 electrones. 2 multiplica a este hierro, voy a tener 2 hierros más el subíndice que ya tenía, más 2, más 2 por los electrones, 12 electrones. 2 por 3, 6 hierros que se transformaron a hierro C. Ahora sí, ya igualamos la cantidad de electrones. Unos están en los positivos, unos están en los negativos. Ya los podemos eliminar. Y una vez que ya eliminamos nuestros electrones, quiere decir que ya tenemos los coeficientes necesarios para irlos a colocar en mi reacción química. Obtuvimos que necesito 3 carbonos 0. 3 carbonos 0. Más, ¿cuántos de estos necesitábamos? Necesitábamos 2. 2 hierros que aquí tenían un 3 y que están combinados con el oxígeno en la reacción, que se transforman en, obtuvimos aquí un 3 en el carbono que es más 4. Necesitamos 3 carbonos más 4, pero ese carbono más 4 está formando dióxido de carbono. Necesitamos 3 dióxidos de carbono más, aquí obtuvimos que necesitamos 6 hierros, es así, lo ponemos tal cual, 6 hierro. Y ya tenemos los coeficientes que estamos necesitando. Ya nada más vamos a ver si mi reacción está balanceada. 3 carbonos del lado de los reactivos. Sí, tengo 3 carbonos del lado de los productos también. Carbonos y está balanceado. Tengo 3 de un lado y tengo 3 del otro lado. Vamos con el hierro. Tenemos 3 por 2, tengo 6 hierros en total. Y en el lado de los productos también tenemos 6. Oxígenos, tengo 3 por 2 o 2 por 3 es lo mismo. 3 por 2, oxígenos, tenemos 6 en los reactivos y en los productos tengo 3 por 2, también tengo 6. Entonces sí, ya tengo todos mis elementos y todos ya están balanceados. Quiere decir que con estos coeficientes la reacción se balancea para cumplir con la ley que me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Tengo la misma cantidad de carbonos de un lado y del otro, de hierro de un lado y del otro, y del oxígeno de un lado y del otro. Con eso terminamos nuestro ejercicio del inciso B del apartado 3.6. Eso sería todo por esta sesión. Si te gustó el video, regálanos un like, comparte y suscríbete en el canal para seguir generando más contenido. Muchas gracias.